El viernes pasado se llevó a cabo una ceremonia de naturalización en el campo de Chickasha Bricktown Ballpark antes del juego, ya que aproximadamente 80 personas se hicieron ciudadanos estadounidenses. Luego esto fue celebrado con fuegos artificiales. Felicidades a todos estos nuevos ciudadanos. Fácil para mí porque pues, ya tenía todo arreglado, no más necesitaba que esperar hasta que tenía los 18 y después de eso ya tenía que aplicarme solo y mandar a lo que necesitaba y pues esperar un poco de largo tiempo, pero al final sí lo cumplí.